Estamos en comunicación con los compañeros de Megaflex que han protagonizado un importante conflicto y queremos darle mucha amplitud a la posición de los compañeros. Para entrevistar a los compañeros de Megaflex nos vamos a apoyar en nuestros compañeros de Tandil que han estado encima del conflicto, tanto Oscar Villar de la cooperativa Impopar, como Carlos Po, militante en el gremio docente del sindicato, de la Federación de Educadores Bonaerense. Bueno, ellos un poco nos van a ayudar a la entrevista con los compañeros de Megaflex. Así que tienen experiencia en esto. Los dejamos que presenten a los compañeros y le hagan la entrevista. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo está Carlos, Mauro? Buenas tardes. Mauro y toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Oscar, integrante de una empresa recuperada de la ciudad de Tandil. Y siempre, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? En Megaflex. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Y bueno, acá un poco la invitación, ¿no es cierto?, a este programa, para que me cuenten un poco la experiencia vivida y lo que están viviendo ustedes como lucha en Megaflex, ¿no es cierto?, esta multinacional, que más que nadie ustedes pueden explicar la situación en la cual están viviendo hoy en día los trabajadores, ¿no?, en Megaflex. Lo mío es cortito para que los compañeros hablen. Sí, sí, en concreto, hola, para que ayudarlos un poco a exponer. Sabemos que hay 16 compañeros despedidos, que ese es el tema fundamental del conflicto. Bueno, cuéntenos a ver cómo viene la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mauro, soy uno de los 16 despedidos de Megaflex. A nosotros nos despidieron en noviembre. Fue una donde la empresa acusa que por una baja importante de laburo, una crisis que están sufriendo, nos tiene que despedir. Y bueno, estuvimos haciendo un paro en la fábrica junto a los compañeros que están adentro. Hicimos un paro de 14 días, donde de ahí salió una conciliación obligatoria, donde la empresa se compromete a tomarnos ante el Ministerio de Trabajo mientras nuestro conflicto se soluciona, se llega a algún acuerdo. Se levanta el paro, la gente empieza a trabajar de nuevo, se empieza a producir, y en ese momento, bueno, la empresa no obedece la conciliación y no nos deja entrar a los despedidos. Bueno, se hizo una prórroga de la conciliación. Salió una medida cautelar donde un juez ordena que nos deje entrar porque Mauro, estaba terminando. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero dentro de lo que estás diciendo, cuando se hizo la prórroga de la conciliación, que después me voy a extender, pero cuando se hizo la prórroga, sí, ¿la patronal acató lo que había resuelto la convocatoria de la...? No. Se hizo la prórroga ya que llegaba al límite de la conciliación, se iba a terminar y no nos dejaba entrar. Ninguno de esos días nos dejó entrar. Se hace la prórroga y, bueno, en esa prórroga es donde un juez actúa y falla a favor nuestro para que nos deje ingresar. Y ellos no acataron, nunca obedecieron. Se termina la prórroga. Y listo, nos llega un telegrama que nuestros despidos eran efectivos, ya que en la conciliación nos avisaron como que quedaba en forma de indefinida los despidos hasta que termine la conciliación. Así que bueno, terminó la conciliación, la prórroga, no obedeció la orden del juez, y nos llega un telegrama diciendo que los despidos son efectivos y que no había marcha atrás. Es decir, que los despidos son ilegales, porque violaron todas las normas legales para concluir con los despidos. Sí, de hecho, cuando nos despiden, nos damos cuenta que todos los que fuimos despedidos, todos
tenemos alguna lesión de gravedad, alguna enfermedad incurable o alguna lesión de gravedad, gracias a los trabajos forzosos de tantos años en la empresa. Yo soy uno de los más nuevos, tengo 12 años, 12, y tengo compañeros que tienen 28, 25 años, 19, y todos cuentan con lesiones, tanto como hay uno que tiene dolor en el disco y a su vez operación de rodilla, de hombro, otros de tendones, de tobillo, todos tienen lesiones. Y a todos les fueron dando o vacaciones, a mí me dieron vacaciones, por ejemplo, pero a otros le dieron licencia por enfermedad. La fábrica le decía, no, vayan de licencia, sí, vayan, y cuando, para llegar a esta fecha, y ahí los dieron a todos juntos, digamos. Fue algo... Mauro, ¿cómo se llegan a producir estas lesiones que estás describiendo de los compañeros? Ah, porque la fábrica, muchos años, se trabajó de manera forzosa, de manera mala, muy mala. Y cuando la compra la empresa Saint-Gobain, que es la que también son dueños de Weber, lo compran ellos, hacen mucho hincapié en lo que es seguridad y higiene, y ellos ya vinieron con un plan de reestructuración. Pero ese plan de reestructuración también iba a que despedir a los trabajadores lastimados. Claro. Y hicieron mucho hincapié en seguridad y higiene. Pusieron un equipo enorme de seguridad y higiene cuando antes había uno solo para todos los tours. Hicieron modificaciones. Pero bueno, también sacaron a la gente lastimada de esta manera, ¿no? Que es algo como discriminatorio, ¿no? Ya que todos dejamos muchos años en esa empresa, nos lastimamos en esa empresa y luego fuimos claramente señalados, los lesionados. En este momento, ¿cómo está la situación con respecto, por un lado, primero con los compañeros que están dentro de fábrica? Es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta sería, ¿cuál es la actitud que está teniendo el sindicato y los delegados que ustedes han elegido para que los representen? Bueno, el sindicato, justo en ese momento había una particularidad. El sindicato estaba suspendido en ese momento, ya que había sufrido una denuncia. Entonces el Ministerio de Trabajo lo inhibe por 6 meses, si no me equivoco, fue para investigarlo. Entonces en ese momento fue cuando la fábrica aprovecha, digamos, entre comillas, y hizo muchas modificaciones. En la fábrica, sin ir más lejos, puso cámaras sobre las máquinas, cámaras con micrófono, en los comedores, hizo modificaciones, unificaciones de puestos, donde había 3 sacó 1 y así en varios puestos, y hace los despidos. Y el sindicato en ese momento acusaba que no podía accionar ya que estaba intervenido, y que cuando vuelva a tomar las funciones, cuando vuelva a ejercer, iba a tomar las medidas. Se comprometió en que íbamos a poder reingresar, ya que ellos iban a apoyar con todo su peso sindical. Y ya volvieron, esto fue en enero, entre diciembre y enero volvieron, pero ahora tienen otro cantar, digamos. Nos dicen que la fábrica está muy dura, que la decisión ya está tomada, y que ellos lo que pueden hacer es hacer que no vuelva a pasar. Pero que como que ya no pueden hacer mucho. Y hicieron una asamblea, pero no con nosotros incluidos, sino con la gente adentro, para, bueno, primero que nada para decirle que ya habían vuelto, que tenían nuevamente el sindicato, pero que nuestro tema, digamos, quedó excluido, eso, los 16 despidos. Y que a nosotros nos dicen eso, que no va a volver a pasar esto, pero como que ya no pueden hacer mucho. Más allá de que ponernos, sí, más allá de poner algún abogado como para ir por la vía legal, más allá que eso, no. Que de hecho tampoco lo pusieron porque todavía no tienen apoyo legal, nos dicen. Y ustedes, o sea, estamos medio solos, digamos. Claro. Sí, me disculpa. No. Dentro de planta, ¿tienen un cuerpo delegado? Sí. Justamente hay un delegado que era nuestro delegado general. Que él, uno general. ¿Y cuántos delegados en total? Son 7. Siete. Y el delegado general, justamente, que era la cabeza, ¿no?, de los delegados, justamente estaba por entrar al gremio. De hecho, ya entró ahora. Cuando el gremio sube nuevamente, él entra al gremio
y medio que como que se desentiende de nosotros. No, quedó como en el medio y ahora ya trabaja en el gremio y nos dice como que bueno, estamos haciendo lo posible, pero los delegados que están adentro de planta ya saben como que el gremio les soltó la mano. Claro. Ellos nos dicen como que quieren hacer algún paro, alguna medida, pero no tienen apoyo del gremio. Y la gente en conjunto adentro tiene miedo porque se deja, hay un rumor que van a seguir echando, vieron que nos despidieron a nosotros y no se pudo hacer nada, que unificaron muchos puestos, hacen muchas modificaciones. Claro. Hay como una persecución también. Hola, sí, buenas tardes. Sí, Carlos, sí, Carlos. Bueno, estaba escuchando muy muy atentamente acá al compañero que Mauro que estaba bueno, ya es una historia, digamos, que nosotros conocemos acá porque también lo hemos entrevistado acá desde zona de trabajo en Radio La Compañía en Tandil y es una historia que un poco, digamos, bueno, venimos desarrollando desde fines del año pasado, ¿no? Y lo que quería preguntarle tanto a Mauro o a Miguel, digamos, a cualquiera de ellos dos, digamos, es si en esta historia, toda esta situación que se vio, porque la previa, digamos, al conflicto está teñida por esta intervención al sindicato, que el sindicato del que estamos hablando es el SPIKIP, ¿no? Que es el sindicato de la industria petrolera, de la industria química y petrolera, ¿no? Que es el sindicato, digamos, sea uno de los sindicatos más grandes, digamos, sea de la rama, ¿no? Y que a su vez ahí también, por lo menos por lo que uno puede conocer también, hay también un conflicto con dos federaciones a nivel nacional. O sea, porque el sindicato hasta no hace mucho tiempo pertenecía a una federación. Se desafilió, digamos, de esa federación y hay ahí como una especie de interna que también está pujando. Bueno, de hecho el SPIKIP ha denunciado, ¿no?, que esa intervención tuvo una motivación política, que intervinieron operadores del macrismo, incluso, digamos, gente del Ministerio de Trabajo de Moroni le dio una mano grande a la hora de poder intervenirlos, ¿no? Y en ese contexto... ¿Con qué objetivo lo intervinieron? ¿Cuál es puntualmente el objetivo? A eso iba, Daniel, a eso iba. Ah. Y en esa... Ya ahora pasado todo esto de la intervención y vuelto a recuperar el sindicato por la conducción que estaba antes, que era Facundo Aveiro, lo primero que hicieron fue pasar a discutir el tema de las paritarias que había quedado cerrado por la cuestión de la intervención y muy por debajo, digamos, de lo que fue la inflación y lo que han sido los logros que han tenido otros sectores, porque la paritaria 2022, en el caso particular de los compañeros, se había cerrado, si mal no recuerdo, en un 63%, cuando la inflación ampliamente, digamos, ha pasado muy por encima de eso. Y otra cosa que aparece es como una situación de precarización laboral en la rama, una precarización cada vez mayor, ¿no? Como que no solamente ha pasado con Megaflex, que utiliza de alguna manera los despidos para meter flexibilización dentro a los compañeros que están trabajando adentro, sino también conflictos en otras empresas petroquímicas, como por ejemplo Atanor, que también está vinculada con otro grupo multinacional, ¿no? O sea, con un grupo multinacional de origen yanqui. ¿Ustedes cómo ven eso que está pasando ahí? Es así. Cuando lo intervienen, ellos también, bueno, acusan que fue por una mala jugada que ellos le hacen para poder bajarlo, justamente lo que vos hablabas de esta interna que hubo, y bueno, pero que ellos siempre estuvieron confiados que no iban a encontrar nada, y bueno, ellos siempre se jactaron de eso, ¿no? Que vas a ver que van a pasar los meses de intervención y vamos a volver a subir nosotros, ya que no van a encontrar nada, porque somos un gremio transparente. Y bueno, justamente cuando vuelven, bueno, vuelven con ese dilema, ¿no? Y bueno, ahí también se comprometen a reestructurar nuestros puestos de trabajo.
pero sí hubo una interna fuerte. Nosotros hemos ido a apoyar en algún momento cuando se hicieron las elecciones y bueno, también ve esto que es un ataque de la precarización laboral, ya que se ve claramente en la planta, ¿no? Todo lo que se hizo y es un poco lo que apunta a muchas plantas, la flexibilización, echando gente lastimada o gente antigua y tomando gente temporaria, es lo que están haciendo ahora, toman gente eventual, lo tienen algunos meses, los sueldos son muy bajos, de hecho hemos visto varios años que toman alguno que otro eventual y nos preguntan, más o menos vemos los sueldos y son de noche, el turno noche al menos son justamente la mitad. Yo estaba en turno noche y hablaba con los muchachos y a ellos no le pagan el nocturnismo, no le pagan los premios. ¿La mitad con respecto a qué? Al turno mañana. La mitad del sueldo, el sueldo neto que nosotros cobramos es justamente la mitad, son bajísimos los sueldos que cobran los chicos eventuales. Hay muchas cosas que no se le pagan. Como ¿y ellos son los que trabajan a la noche, los eventuales? Sí, trabajan en todos los turnos. Yo, como tanto como Miguel, somos el turno noche, teníamos más contacto con ellos. Y hoy en día se volvieron a tomar chicos eventuales. No, cuando, te pregunto cuando... porque generalmente sí. El turno de noche cobra más que el de día. Debería. Sí, sí, ni hablar. Sí, nosotros cobramos varios plus más por estar en horario nocturno. Pero los muchachos de agencia no lo cobran. De hecho, un muchacho hizo un reclamo, ya llevaba 5 meses, y él pensaba que quizás iba a poder quedar efectivo. Y hace un reclamo de recursos humanos, y a los 2 días lo cambiaron. Pusieron otro chico de agencia, y hacen eso. Ellos apuntan a lo que es la flexibilización laboral, como te digo, nos despiden nosotros, que fuimos claramente señalados, pero toman gente por agencia, pagándole los sueldos muy, muy bajos. Claro. Y claro, esto apunta claramente a la precarización. Se me ocurre hacerles una pregunta. La intervención buscaba alguna... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahora ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Digo, la intervención supuestamente era por alguna manejo irregular de la administración del sindicato, pero sí. Volvió la misma comisión directiva o bien. Sí, la misma. Pero volvieron más avanzado, me parece, más avanzado que avanzado, ¿no? Mucho. Como que hubo una negociación. Mucho. Bueno, los dejamos volver, pero no jodan con los despidos. Claro, olvídense de esto. Sí, seguro que eso dijeron. ¿Sabés que justamente cómo Miguel? Que seguramente eso le propusieron a ellos, que iban a volver, pero que sean tranquilos con los despidos que ya hubo. Claro que sí, lo mira. Que pasa que a nosotros lo echan 16 y la empresa tomó 20, pero por agencia. Terceriza. Eso es lo que no entiendo, lo despidieron a nosotros porque no había trabajo, supuestamente... Baja, me dice, cuando yo ingresé ese viernes, el viernes 11 de noviembre, le pregunté, me dice, me llevan a la de, ¿cómo se llama? De curso humano, y me dicen, esta vez te tocó a vos, me dice, no hay trabajo, bajó la venta, Lo que sí me dice, lo del sueldo va a estar el jueves que viene y tu liquidación supuestamente por despido hasta el viernes y nada más. No dieron ninguna respuesta, solamente me dijo que lo despedían nada más porque bajó el trabajo y nada más que eso. Otra opción no lo dieron. Claro, yo hago esta pregunta porque supuestamente no, realmente el sindicato se constituye para darle fortaleza a los trabajadores. Si en una empresa, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos son los de la empresa, los trabajadores? Éramos 300 y ahora quedamos 160. Bueno, si vos tenés, no escuché bien, 200, eran 200, bueno... Pero si el sindicato agrupa a otra empresa, ahí hace la fuerza, entonces la fuerza del conjunto la tiene que aplicar en cada uno de los conflictos individuales. No puede decir, esto ya está. No sí, está. De hecho, el sindicato que tiene que sacar la cara.
pedimos, cuando el sindicato asume nuevamente, pedimos una reunión con ellos y nos reciben al segundo día. Asumieron un día, al siguiente día nos reciben. Y qué bueno, dijimos, vamos a tener buenas respuestas, ya que nos van a recibir, nos recibe la directiva del sindicato y nos dicen claramente que si la empresa nos despidió, no se puede hacer nada, porque son una empresa privada y más allá de hacer un reclamo legal, no se puede hacer nada. Y claro, pero y si decimos, los sindicatos están para luchar contra una empresa privada, entonces, que cierren la persiana del sindicato. Si no pueden luchar contra... ¿Para qué lo fundaron el sindicato? Cuando hacemos un bloqueo de personas... Disculpe, ¿no? Me dijo uno del sindicato, mira Miguel, ya no haga más nada, no haga más nada, me dice, ustedes ya están afuera, olvídense que van a entrar, me dice. Ya está, olvídense, no hagan más quilombo, no corten nada, no hagan más nada, me dice. Miguel, y te hago una consulta. ¿Ustedes creen o atribuyen que esa actitud que está tomando la conducción, digamos, sea del SPIKIP, tiene que ver justamente porque en ese proceso de intervención, la intervención se produce porque hubo una acusación concreta, digamos, sea por un proceso electoral que se había dado, creo que si mal no recuerdo, en el año 2017. ¿No? Sí. Validado un proceso electoral y a partir de ahí empieza toda la cuestión del tema de la intervención, pero llamativamente cuando uno empieza a investigar un poco el tema en Infobae aparecen vinculando que la intervención tenía que ver con una serie de bloqueos que se habían hecho y ahí es donde se mete el macrismo fuertemente, ¿no? Con ese claro. Movimiento de empresarios antibloqueos, con esta abogada muy multimediática, como es Arieto, sí. Que aparece también ahí, y en ese contexto es que se procede, digamos, sea al fallo judicial que termina, digamos, sea en la intervención del gremio y que después de 7 meses se normaliza. Claro. Y vuelve la misma gente que había sido desplazada por la intervención. Claro. Dicho sea de paso, además también, digamos, o sea, para ubicarnos un poco en el contexto, Facundo Aveiro. Aveiro, claro, Facundo Aveiro es nieto de un dirigente, digamos, o sea, de petroquímicos, de Pedro Salas, o sea. De Pedro Salas, sí. Que falleció en el 2014 y Aveiro, por lo que uno puede recolectar de la información periodística, digamos, sea, llega al sindicato cuando se produce el fallecimiento del abuelo y por acefalía, digamos, sea, se cubre el cargo, siendo que él era abuelo. Miembro, digamos, sea, de la comisión directiva. Sí. Y la interna, digamos, sea, de ese proceso electoral que estuvo ahí cuestionado, la tuvo con un tío. Que también es de apellido Sala, que es la lista opositora a Aveiro dentro del gremio, que es la que no se presentó en esta última elección y por eso vuelve nuevamente a retomar el control el oficialismo después de la intervención. Claro. Así sería la mano, más o menos. Sí, así es. Como decís vos, compañero. Claro. Lo único que ellos... A lo que decía Mauro, cuando asumieron ellos vendría a ser el cargo otra vez, lo único que pusieron prioridad a ellos es directamente, tienen un predio en González Catán, para esos lados, y la prioridad le dieron al predio, no lo dio la prioridad a los 16 despedidos. Justamente dijeron, apenas ingresamos al sindicato, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes vuelvan a trabajar. Pero uno de los delegados de nosotros que ahora está trabajando con ellos. Pero hay un dirigente de ellos que se acercó a nosotros y el que me dijo, no, olvídense Miguel que ya no entran más ustedes, ya están afuera. Lo que hicieron fue inaugurar un predio de pileta, un complejo, y nosotros lo reclamamos en medio de un conflicto
hacen, están inaugurando piletas, y nos dice, no, pasa que la gente está muy desanimada, tenemos poca fuerza, y es una manera de volver a agarrar nuevamente la fuerza de los compañeros. Y cuando le dijimos si podíamos, contamos con ellos para tomar alguna medida, ya que necesitamos tomar alguna medida con la empresa que violó todas las leyes, que claramente sabemos a lo que está apuntando todas estas modificaciones, nos dicen que no pueden hacer nada porque justamente lo que decía Carlos es anti, vamos a ir en contra de la ley. Y no podemos bloquear los portones, justamente vos decías algo así, bueno, no podemos bloquear los portones, no podemos hacer esas medidas. Sí podemos hacer paro dentro de la empresa, siempre y cuando la gente adentro esté de acuerdo. Pero tenemos que hacer una asamblea, la gente tiene que votar, y vemos si se puede. Pero nosotros no podemos hacer ningún bloqueo, y ustedes tampoco, porque ya están afuera. Compañero... Se activan todos, ¿no? Miguel y, sí. Y Mauro. ¿Qué... para ir cerrando, ¿no? Porque estamos llegando a la hora, ¿qué conclusiones han sacado, qué experiencia han recogido de esta lucha? En ese sentido, bueno, ¿les queda algo? ¿Cómo siguen? Hicimos ya un bloqueo, hace ya una semana y media, hicimos un bloqueo de portones. Ese día, bueno, nos llevaron muchas corrientes, muchos compañeros que están desempleados, también, y bueno, hicimos un bloqueo, y ese día ellos nos dieron una reunión, que fue el jueves pasado, tenía que ser esa fecha, pero no se presentaron. Fue una maniobra como para que nos vayamos. De hecho decían que no es la manera hacer ningún tipo de bloqueo, que no es la manera, pero nosotros agotamos todas las vías de comunicación, tanto carta de documento, teléfono, WhatsApp y todo, y nunca nos recibieron. Ahora, esta semana tenemos que ver qué medida tomar, cómo seguir, ya que no tenemos respuesta de ningún tipo de ellos, y la gente adentro, cuando el sindicato preguntó, ellos nos han contado que el sindicato nos puede garantizando fuerza, que ellos fueron a tocar varios temas, y entre esos se tocó nuestro tema, y a ver si alguien quiere parar por nosotros. Fue algo muy tibio, y de hecho lo hicieron en una sala que está llena de micrófonos, que es muy difícil que la gente piense que uno diga, che, yo quiero parar por los despedidos, y lo que nosotros quisimos es que lo hagan afuera para poder estar presente nosotros en el playón, que ahí estábamos nosotros. Y, como corresponde, y no, claro. Claro, no, pero no quisieron, el sindicato no quiso, dijo no, que nos sirve entrar adentro para que vean que tenemos fuerza y le paramos la planta, pero de hecho adentro no sirvió esa asamblea. Entonces, y salen, estamos en la vereda esperando nosotros, salen y dicen, bueno, preguntamos tres veces y la gente no dice nada. Pero la gente tiene miedo. Pero la asamblea la tienen que hacer todos juntos en el playón. Eso lo... Sí, claro. Sí. Pero nosotros le pedimos, me sale el militante, disculpe, me sale el militante más que periodista. compañero, ¿dónde está emplazada la planta para, bueno, para canalizar la solidaridad de los que hayan escuchado este programa? Esto está en el Parque Industrial Bursaco, en el Partido Almirante Brown. Normalmente hacemos dos o tres veces por semana alguna parrilla, siempre hacemos en la puerta de la fábrica alguna parrilla, y muchos trabajadores frenan, no hacen donaciones o paran para comprar también lo que vendemos. Así que, bueno, estamos con eso, estamos con la lucha, estamos preparando alguna otra acción para poder, de hecho muchas organizaciones nos preguntan, bueno, ¿qué acción van a tomar como para sumarnos, para ayudarnos? Y siempre pasamos nuestro teléfono, nos contacta mucha gente para darnos una mano. Y gracias a ustedes también por este espacio y la difusión, que es re importante, ya que esto no llega a todos lados. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. No, claramente. Bueno, compañeros, Mauro, Miguel, y bueno, el Mauro nuestro, el amigo Oscar, sí, y el compañero Carlos, los saludamos y esperemos que esta entrevista sea de utilidad y de ampliación de la lucha de los trabajadores de Megaflex. Sí, gracias. ¿Puedo dejar mi número por si alguien quiere contactarnos? ¿Cómo no? 11-31-00-24-94. Mauro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, compañeros, fuerza, y estamos con ustedes firmes en la lucha.
Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del programa 169 de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Ahí va. Javi. Un gusto, como siempre. Bueno, vamos a seguir charlando.